Muy buenas, inactivados y inactivas. Como ustedes, su servidor Moisés Guzmán, promotor de salud de ATS Unactiva. Bueno, en esta semana les vamos a traer una sesión de fuerza-velocidad. ¿Cómo vamos a trabajar esto? Vamos a trabajar con varios ejercicios, tanto como pliométricos como fuertes. Ok, bueno, vamos al inicio. Movilidad articular, ya vamos arriba, como siempre. Bueno, iniciamos. Dorsiflexiones plantares. Unos 10 segundos más o menos, o 10 repeticiones, como lo quieran trabajar. Cambiamos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bajamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Con cada uno, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Cambiamos de pie. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos al suelo. De, brazos que quedan medio, con arriba. 2, 3, 4, 5. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, vamos a rotación de cadera. 1, 2, 3. 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y vamos con rotación de hombro. Hacia atrás. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hacia el frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Frente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a finalizar la movilidad con rotación y media del cuello. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Hemos terminado la movilidad. Vamos a dar inicio a los ejercicios. El primer ejercicio es bicicletón. Vamos a realizar saltos con un solo pie. Ok. ¿Cómo van a hacer esos saltos? Vamos a estirar esta pierna y vamos a saltar con esta otra. Vamos a sujetarnos bien de esta. Y como vamos a trabajar velocidad, nuestra principal idea es que este pie suba de manera que suba casi solo con la punta, ¿ok? De esta manera. ¿Ok? Vamos a trabajar, dice que vamos a realizar 6 veces de 30 segundos. ¿Por qué 6 veces? Lo realizamos 3 veces con una pierna y 3 veces con la otra. Con 30 segundos de descanso. Iniciamos en 3, 2, 1. Voy a realizarlo de muchas maneras. De hecho, podrían hacerlo pues, que dure lo menos posible la punta del pie en el suelo. Pero aquí es como para trabajar la potencia de la velocidad. 3, 2, 1. Ok. Saltamos 30 segundos. En este ejercicio el descanso es opcional. ¿Por qué? Voy a trabajar descansos en esta rutina, pero si ustedes quieren, podrían hacerlo en un solo. ¿Por qué? Porque es un pie y luego el otro. Entonces podrían saltarse el descanso. ¿Ok? Entonces con el descanso. Vamos, 3, 2, 1. Iniciamos.
2, 1, ok. Yo, en mi caso, me voy a saltar los descansos porque se hace demasiado extenso el video. Así que, iniciamos. 3, 2, 1. Respiramos. Vamos, esta rodilla siempre tiene que estar un poquito flexionada cuando cae. Luego, estirar. Respiramos en todo momento, no hemos probado de eso. Dos, uno, ok. Cargamos la pierna. Y listo. Respiramos. Dos. Uno. Ok, llevamos cuatro. Vamos por las últimas dos. Tres. Dos. Uno. Este ejercicio parece absurdo, pero nos ayuda enormemente a eliminar bastante tiempo en el tiempo de pisada. Ok. Vamos. Listo, vamos por último. Ok. Dos. Técnica, tener coordinación, la rodilla de la pierna izquierda, sobre la brazo derecha. Ok. Vamos. Listo. Ok, vamos a darle un minuto de descanso ya que vamos a cambiar de ejercicio. Hidratarnos, limpiarnos el sudor, prepararnos para el siguiente ejercicio. Y el siguiente ejercicio van a ser de igual manera 6 repeticiones, pero va a ser un poco interesante. 6 repeticiones de 15 segundos de skip en alto con 15 segundos de descanso. No puede entrar esa skipping alto con muchísima potencia porque se va a cansar. Entonces hay que hacerlo con buena técnica. Okay. Ya casi se termina el descanso, llevamos 45 segundos. Respiramos, aprovechamos el descanso. Nos preparamos. Y vamos por esos 6 por 15 segundos de skipping alto. Okay. Iniciamos en 3, 2, 1. Vamos. Buena técnica. Subimos por rodillas. Respiramos. 11, 12, 13, 14, 15. Ok, 15 segundos de descanso. Damos una repetición. Descansamos, respiramos. Este ejercicio es un poco demandante. Ok, 15 segundos de descanso. Y listo. Ok, buena técnica. Listo. Listo, segundo de descanso. Damos, damos dos. Y iniciamos de nuevo. Subimos hasta las rodillas. Tres. Damos tres.
inspiramos, vamos a sacar nuestro remitar. Nos congelamos. Ok. Y listo otra vez. Respiramos. Intentamos proyectar la cadera hacia el frente. Respiramos. Damos 4. Respiramos.
Sí, llevamos 3 horas de descanso. Vamos a descansar de 45 segundos a un minuto. Ok. Yo llevo 45 segundos. Yo voy a subir. Y vamos a dar inicio. Ok. Volvemos a subir. Y vamos. Una. Dos, rápido. Vamos de nuevo. Dos. Tres. Vamos. Subimos. Cuatro. Esos pies tienen que ser uno de los otros. Vamos. Vamos de nuevo. Cinco. Vamos. Vamos de nuevo. Subimos. Seis. Subimos de nuevo. 7 Vamos otra vez. 8 Vamos, si se puede. 9 Vamos, esa última. Así que es cansada. 10, eso. Vamos a colocar el descanso. Y respiramos. Respiramos. Es importante que aprovechemos bien el descanso. Si sienten que esto está muy alto, pues no lo dejan alto. Si sienten que está muy bajo, lo suben más, etc. Pero, si usted es una persona con sobrepeso, le recomiendo que lo utilice. Un saltito el primero, de su parte, ¿ok? La orilla de esta forma. Ahora, si usted es una persona que practica atletismo de manera competitiva, cuando cae, ¿ok? Eso nos ayuda más en la potencia primero. ¿Ok? Un poquito de descanso, lo voy a subir. Vamos al inicio, la última. Dos, tres, seis. Iniciamos. Vamos. Una. Respiramos. Y dos. Volvemos. Dos. Vamos de nuevo. Subimos. Tres. Vamos de nuevo. Cuatro. Vamos. Cinco. Vamos por la mitad. Vamos, si se puede. Vamos de nuevo. Seis. Siete. Vamos, últimos tres. Vamos. Ocho. Vamos. Nueve. Vamos con ese último. Vamos. Y 10. Ok. Descansamos. Respiramos. Y vamos por los 2 minutos de vuelta a la carga, ¿ok? 3, 2, 1. Caminamos en el sitio, como siempre. Respiramos. Nos activamos. Respiramos siempre. ¿Ok? Relajados, descansamos 5 segundos, seguimos, ok, caminamos en el sitio, pueden hacerlo caminando alrededor, lo que sea, yo lo hago aquí,
Sin embargo, ustedes pueden realizarlo con una caminata, salir a caminar con su perro, o cualquier cosa. La intención de volver a la cama es que nuestro corazón baje las pulsaciones y llegue a un estado de normalidad. ¿Okay? Descansamos 5 segundos, respiramos, nos tranquilizamos, continuamos. ¿Okay? Vamos, podemos hidratarnos. Ok, respiramos. Un gusto para mí servirles. Muchas gracias, hasta luego.